Magami distracciones locas me dicen, digo, saludos para estas personitas que aparecen en pantalla, y un saludo especial con todo y beso al señor Carlos Holguín, que empiece el video, anda Kyo, pon el video, es el botón verde, no ese no es, el que parece una corchalata, andale ese. Le tenía muchas ganas a hacerle un análisis a esta serie, que en su momento fue controversial, y como no serla con tremendo final, pero no nos adelantemos, este video iba a realizarlo en plan 3 minutos, pero a medio camino no me gustó cómo iba quedando, además pensé que esta serie merecía un video de este formato, que uno de 3 minutos con mi humor tan idiota, me hubiera quedado peor que el de Sao Alternative, ojalá disfruten el elaborado y jodido guión que tuve que hacer para esto, no soy para nada un escritor, comencemos. School Days es un anime basado en una novela visual, la cual posee el mismo nombre, fue adaptada por el estudio TNK y transmitida en un canal de Japón llamado Televisión Kanagawa y cuenta de 12 capítulos en total, y traigan los cuchillos porque toca hablar del protagonista, digo, Itou Makoto es un estudiante pues para sorpresa de nadie, es de instituto, viajando en tren solía pasar los trayectos mirando a una chica muy linda llamada Kotonoha Katsura, Makoto sintió su primer flechazo en la vida, pero pronto él le estará dando flechazos a todas, digo, Makoto siguiendo una leyenda urbana que consistía en tomarle una foto a tu amada y colocarla como fondo de pantalla, si nadie se daba cuenta, tú y esa persona estarían juntos, qué tonto no, pues igual y no tanto como esos idiotas que se bajan del carro a bailar la chona. A la madre me dio policía, no manches, sí. 20 minutos después. Digo, una chica llamada Sekai Sayonji, ve que Makoto estaba haciendo lo del ritual, y decide ayudarle a conquistarla, ella averigua los gustos de Kotonoha, y le aconseja cómo acercarse, tienen una cita, que más que cita, era más bien una de esas salidas como las que te das con tus amigos, viendo revistas, y jugando maquinistas, aunque no lo culpo, tal vez Makoto quería matar a Dugal, ese cabrón te baja la vida entera con su genocide cutter, digo, a pesar de eso se vuelven novios, después Sekai revela que no le ayudaba porque sí, y le pidió que le pagara de alguna forma, Makoto estaba confundido, pero lo estaría incluso más, ya que Sekai le roba un beso, y a partir de aquí comienza un triángulo amoroso, o a lo largo de la serie más bien sería una especie de septiduple amoroso, digo, no los quiero aburrir con los demás personajes ni con demasiada historia, Makoto al ser un típico joven, él quería que su relación avanzara más, pero Kotonoha era muy miedosa y con pena, lo cual dejaba a Makoto con ya saben, el boiler encendido, digo, Sekai al ser una persona más abierta y atrevida, solía dejarse manosear por Makoto, con la excusa de ser parte del entrenamiento, sí claro, entrenamiento, Makoto termina enamorándose de Sekai y allí comienza el triángulo amoroso y los demás problemas que surgieron. Hablemos de los personajes, pero solo de estos tres, los demás son esbirros, traducido del lenguaje Yagami a español, quiero decir que me cagan XD. Makoto es alguien como tú y como yo, pero con suerte, digo, es un tipo calmado y que no se mete en problemas, y algo torpe y lento, a su edad sí que teníamos rasgos parecidos a los suyos, él en la plena edad donde las hormonas están haciendo manifestaciones al mismo ritmo que los venezolanos, él con sus ganas de que la relación con Kotonoha avance, suele provocar situaciones torpes e incómodas, ya que la actitud de Kotonoha es tímida, y de hecho con algo de miedo a los hombres provoca que Makoto suela molestarse con ella, y teniendo a Sekai al lado que lo dejaba hacerle casi lo que sea, poco a poco fue haciéndola a un lado. Kotonoha Katsura es una chica de naturaleza tímida, suele ser callada y como ya dije, tímida, su cuerpo y dentro de ella suele ser sumamente frágil, así que puede salir lastimada muy fácil de ambas maneras, la acosan las demás miembros del consejo estudiantil y que de hecho también pertenece allí, sepa Judas porque, tal vez solo por las ganas de chingar y ya, hay gente en la vida que solo te molesta porque le da la gana, o tal vez envidia, tal vez las pinches planas del
consejo estudiantil se sentían intimidadas ante esos tremendos ya sabes, digo, Makoto le fue perdiendo el interés por lo antes dicho, lo cual le provoca su primer colapso mental, no llegando a aceptar que su relación básicamente ya no estaba, y pasando por alto todas sus resbaladas, ahora el último personaje, Sekai Sayori. Esta chica a diferencia de Kotonoha es una chica más abierta, en todo sentido, digo, más atrevida y alegre, no podríamos considerarla una mala persona, pero lo que pasa con Sekai es que sus emociones suelen doblegarla, a pesar de que quiso ayudar a Makoto pese a estar enamorado de él, tal vez sus emociones fueron las culpables de ese beso en la estación de tren, escena que marcó la diferencia del resto de animes de romance escolar, esa simple escena fue un salto gigante de las típicas obras así. Ya lo dije, los problemas comenzaron con esta escena, Makoto a lo largo del anime va despreciando a Kotonoha, solían evitar a Kotonoha y cosas de esas, pero para Makoto no le bastaba solo eso, a lo largo del camino las víctimas que cayeron ante su divinidad fueron las dos chicas ya mencionadas, la amiga Loli de Sekai, una amiga de la infancia, y estas perras, como se nota que odio a los secundarios de este anime, el único o tal vez mejor amigo de Makoto me da completamente igual. Kotonoha simplemente colapsó mentalmente, ya era solo un bulto andante, aferrándose a algo que no existía. Makoto se da cuenta que le hizo mucho daño al verla, algo tarde hijo del pecado, quiere volver con Kotonoha, pero ya habiendo avanzado con Sekai simplemente Makoto no sabe qué hacer, como lo que hizo en todo el anime, confuso, egoísta, y evadiendo problemas, Sekai estaba embarazada o al menos ella creía estarlo, tal vez su inconsciente se lo impuso, para tener ella, pero eso a nuestro héroe simplemente le da muy igual, e incluso le parecía buena idea abortarlo, Sekai ahora estaba sufriendo mucho daño, y eso fue el detonante que la orilló y yo a darnos uno de los finales más inesperados de la historia. En el fondo lo deseábamos, Makoto fue cruel y poco sensible, solo siguió lo que le convenía y lastimó a mucha gente. En el trayecto, la fila de odiantes de Makoto es infinita, y aunque eso sea cierto, hay un detalle que de verdad odio con rabia, y es por la siguiente razón, que me identifico con Makoto. Veo en el actitudes que a su edad yo tenía, tomando decisiones estúpidas y egoístas, lastimando gente, y lo peor, cargando con mis propios demonios, y todo eso junto es algo que simplemente no puedo olvidar, tal vez es mi forma de compensarlo, sufriendo de remordimiento hasta que me llegue la hora, sabiendo que en mí existió una versión sumamente desagradable y tóxica de mí, pero por desgracia, personas así hay demasiadas en el mundo, esta obra no está lejos de la realidad, esta obra nos dice que las acciones y las palabras duelen, que nuestra indecisión y mediocridad puede dañar a quien no esperes, acciones que convirtieron a esa tímida e inocente, en una loca sin una gota de cordura, situaciones así ha habido, hay, y habrán. Este anime yo le tengo algo llamado amor apache, quiere decir que lo amo y lo odio al mismo tiempo, como al buen Negan, este anime es una joya del siglo XXI que merece estar entre los grandes de este siglo, porque logró algo que no había visto jamás, y eso es, transformar su propio género.